Sir. Tengo un hígado de huidizo y... ¿Qué demonios haces? No me acerques eso. Hay un barril detrás del establo. Ponlo ahí. Necesitaba esto, ¿no? Sí. Será de gran ayuda. Siento lo de su amigo. Gracias. No te preocupes. Al menos sabemos lo que le pasó. No es deshonroso morir de esa manera. Oh, madre mía, ese olor. Vale, ya está en el barril. Gracias. Si consigues más, ponlos en el barril, por favor. No soporto el olor. ¡Corro peligro, por la suplico, hermanos! ¡Ayudadme! Thank you.
¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Estoy aquí! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Ayúdame! Necesito respirar. Gracias por lo que has hecho. No, no les he hecho nada. Me han tirado al suelo y me han dado patadas como si fuese un animal. Podrías haberme dejado morir, pero me has ayudado. Muchas gracias. Thank you.
Thank you.
¿Qué diablos te han hecho, tío? Me han mostrado lo equivocado que estaba. Me han abierto los ojos a la verdad. A la luz. Y luego dicen que la fe mueve montañas. La madre es buena. La madre es bendita. La madre es vida. Madre bendecida por el sol. Te adoramos. Madre abrazada por el viento. Confiamos en ti. Madre radiante de gracia. Ven a nosotros. Hijos del sol, aceptad el regalo de la madre y sed fieles a su camino. Madre te da las gracias por tu sufrimiento. ¿Qué es esto? Oportunidad de conocernos, Kyle. Entiendo que sigas confuso. No te preocupes. La primera vez es así. El trance te durará un par de horas. ¿Trance? ¿Entonces el mordedor que no me atacó fue un sueño? El mordedor era real, pero no lo intentes de nuevo. Ya no estás protegido por el aura de la madre. No obstante, tu alma y tu sangre han sido purificadas. Tu resistencia al virus durará mientras no te alejes del camino correcto. Ten fe en la madre. Continúa lo que has empezado y hallarás respuesta a tus preguntas. Contactaremos contigo. ¿Lena? Vamos, vamos, Lena. Lena, gracias a Dios. Escúchame bien. No sé por cuánto tiempo, pero soy inmune. La vi, a la madre. Ella me habló. Yo estaba en una especie de trance. Y los zombies ni se dieron cuenta de mí. ¿Lena? ¿Hola? Mierda. Thank you.
te resulte útil, ven a verme a la granja.
El señor Kryn, ¿verdad? Es usted una leyenda, ¿lo sabía? No había conocido a nadie que se hubiera ganado la confianza de los hijos tan rápido como usted. Se han mantenido en la sombra desde que el gobierno prohibió todas las sectas religiosas ilegales en el país. ¿Las prohibió? ¿Por qué? Hace 50 años hubo una masacre y se desató el caos. Tuvimos que actuar rápido y no teníamos ni idea de qué había que hacer. Por aquel entonces yo estaba metido en política, pero no era corrupto. ¡No era corrupto! Yo voté en contra de la locura, pero nadie me hizo caso. Se rieron de mí, les echaron la culpa a los hijos, pero yo sabía que se equivocaban. Mi madre se crió aquí y en su vida dijo nada malo sobre los hijos. Cuando lo perdí todo, vine aquí y los ayudé a crear una especie de sociedad protectora. Mantenían sus rituales en secreto, no aceptaban a nadie de fuera. Y durante mucho tiempo me sentí traicionado, señor Kryn. ¿Los ayudo a sobrevivir y van y me cierran sus puertas? ¿Cómo fueron capaces de hacerme algo así? ¿No le aceptaron en el grupo? No. Ya se imaginará lo traicionado que me sentí. Pero ahora que el gobierno no puede proteger al pueblo, los hijos han resurgido y con más fuerza que nunca. Y después de tantos años, no se han olvidado de mí, señor Kryn. Estoy a salvo y con ropa y alimento de sobra. Me dan todo lo que puedo necesitar. Ojalá pudiera decir que bien está lo que bien acaba. Solo espero que vivamos para ver el fin de esta locura. Hasir, ¿qué es eso de la colección de armas? Ah, sí, es algo de lo que debería haberme ocupado hace tiempo. En la ciudad vivía un hombre que se llamaba Adam. Algo excéntrico, pero le caía bien a todo el mundo, sobre todo cuando se tajaba. Pues resulta que tenía una enorme colección de armas. Era famoso por ello y era bueno con sus preciados revólveres. Pero luego empezó a hacerse viejo y se volvió paranoico con que alguien se los iba a robar. Cuentan los rumores que cuando murió, encontraron la casa totalmente vacía y ni rastro de las armas. ¿Pero qué tiene que ver este alfanje en toda esta historia? Ah, pues que Adam era muy astuto. Hace años se hizo con el alfanje de mi abuelo y no hubo forma de que me lo devolviera. Solo espero que si de verdad escondió las demás armas por ahí, el alfanje esté entre ellas. Hasir, ¿qué pasa? Hijo, sé que estás en mil cosas a la vez, pero tengo que pedirte un favor personal. Claro, ¿qué necesita? Siento pedírtelo, pero yo no duraré nada ahí fuera. Es sobre mi hija. Creo que se ha escapado de casa. ¿Qué es, Gui? ¿Se ha escapado? ¿Por qué? Buena pregunta. Nunca he logrado saber lo que le pasaba por esa cabeza loca. ¿Tiene alguna idea de a dónde podría haber ido? Solo se me ocurre la casa de Ossan. Eran íntimos. El novio, ¿no? ¿Era eso sobre lo que discutían la primera vez que vine? Niñato estúpido. Ese no sabe ni lo que es trabajar. No respeta a sus mayores. Siempre con esa sonrisa de idiota y la gorra para atrás. Tranquilo, ya la busco, no se preocupe. ¿Y dónde vive el tal Ossan? Vive en una granja cerca de Oasis y...
Gracias. Siento tener que pedírtelo y, si la encuentras, dile que venga a casa, por favor. Un mensaje muy críptico, Hasir. No quería entrar en detalles por radio. Uno de los hombres del pueblo ha muerto por beber agua intoxicada. Lo siento. Sí, todos lo sentimos. Era militar y pidió que repartiésemos sus pertenencias. Lo único que nos queda es esta tarjeta. No sé para qué sirve. Es una llave magnética capaz de abrir cualquier cosa del ejército con cierre electrónico, si tiene autorización. Bueno, toma, quédatela. Quizá te sirva. Además, nosotros no sabemos dónde hay que usarla. Gracias, Hasir. Todos lo hemos visto. La madre te ha aceptado entre los seguidores, por lo que debemos aceptarte en nuestra comunidad. Te damos la bienvenida a los Hijos del Sol. Gracias, Hasir.